No tiene por qué saberlo nadie. Es verdad, nunca lo contaremos. ¡Gunaidem desde Esparta! Anoche estuvimos con nuestros hosts jugando a cartita hasta las 3 de la mañana. Emir y Akan, y estuvimos muy contentos, nos ha encantado estar con ellos, hemos estado súper bien. Y ahora ya pues toca el momento hacer autostop. No hemos madrugado nada, es la una más o menos, es la hora de mediodía. Sí, pero es que estamos a menos de 2 horas, así que confiamos en que vamos a llegar de sobra. Sí. Así que nada, vamos a ponernos ya aquí a bailar un ratito. Y a ver si vamos a Antalya hoy. ¿Can we go with you? No hemos estado ni 5 minutos y nos ha parado un camión este señor tan majo. Sandra, Jorge. Jorge Nismen. Sí, Sandra. Yashar. Y vamos a ir súper a gustito aquí, la verdad. Y nada, 2 horitas, en 2 horitas estaremos allí. En camión, 3 horitas. 3 horitas en camión, no importa, tenemos vale. Tiempo. Pues después de que nos haya dejado Yashar, el chico que nos ha traído, el camionero que nos ha traído hasta Antalya, hemos parado justo delante a comer porque estamos desmayados, son 3:30. Y mirad lo que tenemos. Yo tengo un poquito de pollo, tenemos arroz, tenemos unas verduritas y un poquito de ensalada. Vamos a comer, vamos a trabajar un poquito en los vídeos y nos moveremos hacia el centro a ver si alguien nos acoge hoy. Que no sabemos todavía si va a venir alguien. Estoy deseando probar este pollo que tiene una pinta. La verdad que está brutal, es como pollo, es pollo al horno, con tomatito y tal, buenísimo. Bueno chicos, seguimos aquí desde las 3 de la tarde que llegamos, son las 8 menos cuarto. Seguimos en este asiento que tenemos ya el culo cuadrado y es que estamos intentando encontrar alojamiento en Airbnb y no ha habido forma humana, o sea, nos cancelan todo, yo no sé qué pasa. Y creemos que vamos a dormir aquí en la mesa de este restaurante. El pobre señor dirá, esta gente, ¿por qué no se va de aquí? Nada más, pinta feo, ¿eh? Bueno, pues después de 1 millón de horas esperando, al final hemos tenido que recurrir a un hotel. Por cierto, hemos conocido a una chica española. ¡Hola! Más maja que todas las cosas. Y bueno, nos está explicando aquí un poquito acerca del hotel, que es el hotel de los horrores, por lo que nos ha contado así brevemente. Ahora nos vamos a la habitación y esperamos estar aquí solo un día porque... Es rústico. Porque es muy rústico. Rústico. Para que veáis un poco la habitación, ¿vale? Mirad, ahí tenemos una... Pues si nos queremos duchar. La cámara de las que se llama viscoelástica. Porque puedes pegar un salto y llegar a... ¿Se escucha? Madre de Dios, eso es muy... No lo tenía ni Michael Jordan. El suelo aquí no se puede apreciar, pero bueno, es como... Solo hay un único enchufe y está ahí arriba y luego debajo de la cama. Por ahí es por donde entra el monstruo. Ay, dormimos aquí porque nos da asco. Bueno, aquí una cámara, saludamos a la cámara. Y bueno, las escaleras son... Nada, de estas que piensas que van a morir. Y también crujen. En fin. Bueno, nada chicos, mañana más y peor. Pero lo bueno es que un conejo es muy suave, así que ya veremos a ver. Nos vamos para la habitación que he estado súper cansado y a ver si buscamos algo de cenar. Y nada, como podéis ver, hoy ha sido un día súper aburrido y horrible porque hemos perdido el tiempo. Hemos perdido todo el día hoy, pero al final, mira, dormiremos en el saco. Dormimos en el saco. Y dormimos en el saco, pero mirad cómo se le quedaron las piernas a Sandra. ¡Fiesta las chinches! Meraba, son ya las 2 del mediodía, vamos a comer, que no hemos ni desayunado ni nada y ya nos iremos al centro de la ciudad a visitarla, que tenemos muchísimas ganas. Estamos en uno de los bares típicos o restaurantes típicos de Turquía, que se llaman Lokanta y es tipo una especie de buffet. Le dice a la persona, ponme un platito de esto, ponme uno de esto, y la verdad que los precios son bastante más económicos que si vamos a la zona turista, y nosotros estamos intentando siempre hacer esto. Un día nos clavaron, pero aún así intentamos siempre hacer esto. No me gusta que me clamen comiendo. Pues ya estamos en el centro de Antalya, en lo que sería el centro turístico o casco antiguo, tampoco lo sabemos bien. Vamos a buscar bien lo que hay que ver, las zonas más bonitas.
Pero fijaros qué cantidad de ambiente, de gente paseando. También es verdad que es viernes, no sabemos si todos los días es así, pero movimiento hay una barbaridad en esta zona. Y la verdad que hay mucha vida, muchos barecitos y muchísimas tiendas. Thank you, bye bye. Oba, ice cream. Bueno, hemos entrado al bazar que hay aquí en el centro de la ciudad de Antalya y Jorge va a comprarse unos calzoncillos. Supongo que intentará negociar, aunque no creo que se le dé muy bien. Vamos a ver. This is large. ¿Large? Yes. Yo creo que esos te quedan bien, ¿eh? Large, ¿no? Maybe large, it's okay. Maybe medium. I think large. Well, this is also cotton. It's nice quality. 200 lira for you, Turkish lira. Wow, that it's is... not too much money, euros. Euros? It's 10 like... euros, about, yeah. No, really? it's like 13 euros. My friend, look. Yeah, 100. Euro, not 650. Not 650. No está claro que si son venga al negocio, pero 5 no lo tiene claro. 5 euros, my friend. One sock is 2 euros, 3 euros. 3 boxes. Me dejan en 5 euros. Dice, eso es como unos 90 más o menos. Too much. Liras. Y la verdad es que nos pareció bastante caro. Así que no compramos nada y decidimos seguir recorriendo las calles de Antalya. ¿Cómo es tu nombre? Yahid. Pues nada, estamos con Yahid, que no sé, él es de Anatolia, pero vive en... ¿Es de Nus? Yes, kebab, Nus. Lunch, kebab, chicken, y dice que se come muy bien. Yeah. Y nos ha invitado al café. No good, no money. No good, no money. Yes. Nada, muy majetes okay. Todos, porque ya nos hemos encontrado unos cuantos señores que obviamente quieren que vayamos a su restaurante y tal, pero muy majos, la verdad, en general, muy Turkish majos. Turkish people is very friendly. Thank you, goodbye. Bye, goodbye. 9 o'clock working, I bake. Every day you make? No, 4 days and 5 days. Good Turkish people, really friendly. Por cierto, qué peste, se vuelve fatal ahora mismo. No es el mejor momento para hablar. Bueno, estamos en una de las calles peatonales del centro histórico y la verdad es que son preciosas, están rodeadas de restaurantes y bares. Pero está todo cerrado, o sea, no entendemos por qué no. O sea, de hecho no hay nadie en la calle, estamos completamente solos. Pero la calle es bonita. Yo le veo una explicación. Y es que nos dijeron que ayer esta era la zona de fiesta y se ve que estaba lleno. Y seguramente hoy están de resaca casi todos. Porque en la otra zona, un poquito más para arriba, está lleno todo. Chicos, ¿qué tal veríais un disfraz como este de aquí? Y así voy bailando. Pues aprovechando las florecillas, yo también voy a bailar un poco. Ti. Vale, me voy, que hasta el perro se le ha quedado el bailecito con la patita. Ti. Hola. Pero si esta la conozco yo. Luego te veo. Me voy al mar. Bueno, chicos. Y chicles. Y chicles. Bueno, Antalya es un sitio... Primera impresión. Postureo. La verdad, las callecitas son muy bonitas, pero está todo ya ambientado al turista y todo enfocado a eso, ¿verdad? Al dinerito. ¿Verdad? Es caro. No, bro. Si quieres, a ver, es caro. En comparación con España, no. Claro. Pero en comparación con Turquía, pues los precios ya son más altos. Y para unos backpackers como nosotros, pues no es este lugar. No está hecho para nosotros, aún así sí que nos está gustando, es sí, verdad sí, que nos gusta el rollo, pero... No es lo que buscamos ahora mismo, así que yo creo que quizá mañana ya casi que salimos para otro sitio, ¿no? Veremos a ver. Vamos a ver. Pero que mañana vamos a estar aquí. No tiene por qué saberlo nadie. Es verdad, nunca lo contaremos. Pues
pues ya hemos llegado a uno de los puntos que es, ya no es el postureo típico, sino que es unos sitios bonitos que vale la pena ver en Antalya, y es este de aquí al ladito. Por segunda vez el helado este de Alba Ali, que este señor tiene que ser famoso. La otra vez lo probamos con pistacho y grande, y la verdad es que fue una catástrofe porque está súper dulce y súper empalagoso. El helado está, es que es un poco raro esto, esto es helado debajo y luego arriba la Alba. Está bueno, mejor que la otra vez, sin duda. Pues estamos esperando a nuestro host para esta noche, se llama Untuk. Bueno, en realidad no se llamaba Untuk y el chico se llamaba Utku. Y ve, para que veáis, me he reventado, me duele, es que entre tanta peludicidad, no sé si lo vais a ver, pero al subir la mochila se me ha enganchado con nada, porque no sé con qué se me ha enganchado con el pelo y me he hecho un daño. Y nada, ahora viene nuestro host y vamos a esperarle y a ver dónde dormimos hoy, a ver qué tal. Este es nuestro host. Y bueno, nos ha traído un postre típico de aquí. What's the name? Tulumba. ¿Turumba? Tulumba. Para decir la rumba que está sonando por ahí, que seguro la estaría oyendo. Tiene pinta como si fuera un churro. Vamos a ver qué tal. Better than churro. Tulumba is better. Better than churro. I like it more. Está bueno, pero el churro está mejor. Sí, prefer churro. I prefer because it's so sweet. Mm-hmm. I prefer this one. Because you're vegan, that's why you don't like. Maybe. Pues sí, son como churritos pequeñitos, pero esto está súper dulce. Yo he dicho que me gustaba, pero a mí me encanta. A mí me gusta mucho. ¡Merhaba! Buenos días. Buenos días. Estamos ya en casa de nuestro host, en casa de Untuk, que se llamaba Utku, pesado, Utku. La casa genial, la casa muy grande, y lo mejor de todo es que tiene esto. Mira qué cortita. Tiene dos de esto. Tiene dos de esto, pero uno no es tan amigable. Pero este está siempre con nosotros. Siempre es ayer y hoy. Y lo queremos mucho, ¿verdad? Pues tiene dos gatitos. A nosotros ya sabéis que nos encantan los gatos, así que estamos como en el paraíso. Y ahora nos iremos a la playita. Segundo día en Antalya. Dicen que es la mejor playa de Antalya, está a 40 minutos caminando, nos queda un de donde estamos ahora mismo camino, y ya es la una, así que vamos a llegar tarde, vamos a comer por el camino, pero bueno, estaremos unas horitas por la tarde y suficiente. Y vamos a ver qué tal. Íbamos ahí en autobús, pero al final hemos decidido venir andando y hacer un poquito de ejercicio. Y ya estamos llegando y bueno, estamos viendo que la zona es súper turística, y eso que aún nos queda medio recorrido. Hay un montón de restaurantes por aquí y los precios, pues eso, ya se va notando que ver, suben. Y por la sombrita se va bien, pero al sí. Sol pega con fuerte, calor, está pegando bastante fuerte hoy. Pero bueno, más ganas de bañarnos. Bueno, pues ya estamos a escasos metros de la playa y vamos a ver qué tal. Aquí tenemos la playa. Está bonita porque allí se ven las montañas y la verdad es que se ve precioso, pero pues la playa, una playa, la verdad. Aunque el agua se ve bonita. Toma 10. Toma 10. Después de 15 intentos vuelvo a decirlo. Bueno, nos hemos dado cuenta que aquí en Turquía todo el mundo conoce la Casa Papel, se han hecho hiper famosos y siempre que te dicen algo de España te dicen ¿la Casa Papel? Sí, es lo que conocen. Pues el barecito detrás nos ha llamado mucha atención porque se llama Beach de la Casa y le han dado una vuelta y le han puesto el mural de los de la Casa Papel que tenéis aquí detrás. Vamos, otro símbolo más de que no sé qué estoy diciendo, pero ahí lo tenéis, me voy a la playa. Hemos estado
dando un paseo por todo el paseo, valga la redundancia. Y ahora nos vamos a comer al centro porque aquí es todo súper postureo, muy caro. O sea, la verdad es que la zona mola mucho, está genial para relajarse y pues eso, para dar un paseito como hemos hecho nosotros. Así que nos vamos. Pues otro día que vamos a comer vegetariano, vamos a comer chicofte, que es una de las cosas más típicas de aquí. Y este es un ultra mega chicofte, mirad el tamaño, parezco el flautista de Medellín con esta banderilla que llevo aquí, que vamos a salir rodando. Además el mío, le he puesto Doritos. Doritos que le hemos dicho todos sin picante, los Doritos son picantes, pero bueno. Ya sabéis que no sé decir que no una vez lo han puesto, así que voy a probarlo. No me gusta que me graben comiendo. No está muy bueno. El mío también es enorme. Y nada, el mío no lleva Doritos porque pica y digo, no me fío. Vamos a darle. Hemos pegado. Tercera vez en este viaje por Turquía. Vamos a comer kunef. No sé si se pronuncia así, pero me da igual. No se pronuncia así, se dice kunefe. Hemos venido a un sitio que tiene esa especialidad, kunef. Kunefe, ni kunef ni un tuk. Kunefe y utku. Nada más. Y este es el que hemos elegido, lleva pistacho y obviamente lo hemos pedido con heladito. Y bueno, este sitio mola mucho, es súper famoso porque hemos llegado y está lleno, ya son las 11 y nos han puesto frutita, agua y leche. Así que vamos a gustarlo.